near the station. Black roof country, no gold payment, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eyes. Dawnlight smile on you leaving my contentment. Esto ocurría, esto que veían, ocurría en la calle Huesca Alcantarilla la semana pasada. Dos personas allí resultaron investigadas en el marco de precisamente un caso, una investigación contra el narcotráfico. Los policías estuvieron custodiando la casa hasta que pudo hacerse el registro con el mandamiento judicial y luego se llevaron a los responsables. Según fuentes conocedoras del caso, allí lo que había era una instalación para cultivar marihuana, pero no había plantas. Además del camión lleno de objetos, los agentes sacaron unas bolsas de lo que parecen ramas de cannabis puestas a secar. Uno de los agentes estuvo un rato mirando los cables de la fachada. Como no se quedó conforme, entró en la casa y de la casa del registro sacó allí una escalera. Se subió a la misma después de instalarla junto a los cables y estuvo revisando el cableado por si había algún tipo de enganche ilegal. Algo debió de ver, porque al final más funcionarios y policías y técnicos se acercaron a ver lo que se había descubierto. Y donde sí se encontraron ramas y ramas puestas a secar de cannabis fue en Cieza. Se trata de un clan familiar dedicado al cultivo, elaboración y distribución de la marihuana. Esto es un secadero para que las ramas boca abajo pierdan la humedad y se puedan fumar. En esta operación se han intervenido 30 kilos de cogollos de marihuana, 4 armas de fuego, así como diversos cartuchos del calibre 22 y otros útiles para la elaboración y cultivo de marihuana. Y es que este grupo tenía armas, posiblemente como método de defensa y para persuadir que ningún otro narco viniese a robarle la mercancía. La operación se llama Selmalon, que en húngaro significa molino. ¿Y por qué? Pues porque el registro principal fue en la calle Molino. En esta operación sí se pudo demostrar que los arrestados, que son 4 y de un mismo núcleo familiar, tenían la luz pinchada ilegalmente. En la calle los vecinos se olían algo. Ahí es que se junta una banda buena. La verdad es que me sorprendí porque por aquí no hay constancia de... Que tenían armas de fuego incluso y que han detenido a una familia completa de 4 miembros. Viven también unos gitanos. Todas las casas esas, ahí viven ellos. No sé si han cogido a 4, creo, y ya está. No quiero saber nada. Los que sí supieron y se llevaron una sorpresa fueron los bomberos de Murcia cuando acudieron a Casillas a apagar las llamas de un incendio. Los efectivos de los bomberos del Ayuntamiento de Murcia acudieron al lugar, avisados por los vecinos de que había un incendio, entraron para apagar las llamas y salieron avisando a las fuerzas de seguridad de que allí en el interior había al parecer una plantación de marihuana. Nada más y nada menos que 700 plantas de cannabis, una buena plantación que estaba iluminada con un pinchazo ilegal que generó, ahí lo van a ver enseguida, el incendio. Pues si no se entera fuego. No se entera. No se entera nadie. Pero es la avaricia. De poner más, Sacaron muchísimos aparatos de aire acondicionado, de calentador, de bombillas. Se lo dije a una mujer, dice, anda que estaría buena tú ahí con 700 plantas. A la vecina la han fastidiado bien. Engancharon al contador de la vecina y la vecina viendo que pagaba una barbaridad de luz. No puede ser, iba a hidroeléctrica, le decían, señora, esto es lo que está usted gastando. Y entonces cuando, a raíz del incendio, han visto que estaba enganchado de la luz para las plantas de su contador. El responsable de la plantación ubicada en la casa incendiada se presentó luego en la comisaría porque la casa era suya y fue debidamente detenido por el delito contra la salud pública y defraudación del fluido eléctrico. Pero a los vecinos nadie les quita el susto. Yo vi a la policía y no sabía lo que era, la verdad. A las 7:30 de la mañana empezamos a oír sirenas desde lejos hasta el punto en que la oímos parar y digo, pues es aquí.
Y el Lorca, un caso con idéntico guión. Incendio en casa ocupa por pinchazo ilegal y cuando llegan aparece una plantación. Ocurrió en este edificio donde hay muchas viviendas ocupadas, nos cuentan los vecinos. El fuego permitió o ayudó a descubrir un cultivo con 121 plantas de marihuana. Se intervinieron 16 transformadores, 15 focos y 3 máquinas de aire acondicionado. El responsable, un hombre de nacionalidad española, fue detenido. Viene la policía aquí, viene la grúa aquí, viene mucho, pero yo no he visto. Pero solo escucho, solo... Hay dos coches de la Policía Nacional y también una furgoneta blanca que viene con policía. Aquí mucha ruina, aquí los gitanos mucho, que rompe las ventanas todos. Sí, casa ocupada sí, y bastante.